hoy, como me ha tocado Greg, vengo a traerte una guía, unas partidas que te van a ayudar a conseguir tus recompensas mucho más fácil. Entre ellas, pues te puedo enseñar yo que en mis squad, en mis brawlers, todavía me faltan por desbloquear algunos como el montapuerquitos y el rey bárbaro. Pero, cuidado porque mañana te voy a traer una guía genial si estás empezando el juego y no sabes cómo ganar partidas. Es una guía brutal, pero hoy me apetece jugar con Greg. Así que recogemos nuestras recompensitas, que además nos han dado bastantes, tengo que decir. Y os voy a explicar cuál va a ser el objetivo. Además, pequeño truco. ¿Veis que el rey bárbaro, bueno, el barbarito está brillando? Si pulsamos sobre él, nos da una pequeña recompensita y podemos, pues, obtener un poquito más de oro. Dicho esto, vamos a darle. Jugamos en barranco problemático y aluvión de botín, que está muy bien. Si empezamos con la estrategia que quiero seguir, aunque sabéis que hay un poquito de aleatoriedad. Fijaros que aquí me sale Greg, que es con lo que quería continuar. Vale, empezamos en aluvión de botín cogiendo todas las recompensas posibles. Eso es una realidad. Cogemos el arbolito, venimos por aquí, cogemos el resto de oro. Fijaros que ya tenemos 20 de oro, otro Greg, es espectacular, ya os lo puedo asegurar. Y si ahora nos saliera un goblincillo, bueno, un goblincillo que no sale, así que vamos a coger a el bárbaro, que es una unidad que nos sirve a lo largo de toda la partida. ¡Ostras! Esto está bien. Es decir, esto está bastante bien en el sentido de que, bueno, de que le vamos a dar cañita a este rival y que no tiene mucho que hacer aquí. Vamos a abrir por aquí, vamos a coger a ese... cuidadito aquí, escúchame, que tú quieres problemas, escucha nuestro lema, como se suele decir. Vamos a coger a la gallina, porque de verdad, la gallina es muy buena. Hemos empezado más o menos bien, aún perdiendo a una de nuestras unidades. Vale, cogemos oro, vamos a coger un poquito, a ver si, perfecto, con 15... Y ahora tenemos aquí una gran variedad y me parece genial coger a Shelly. Aunque la tenemos en forma bebé, tiene una buena cantidad y cantidubi de daño. Y vamos a intentar reponernos un poquito porque nos han jodido un poquito la estrategia principal de empezar con Greg y con Goblin. Aún así, mira, este señor sabe lo que se le viene. Este señor sabe lo que se le viene y nos quitamos de en medio. Vamos a coger la gema para poder cumplimentar. Mientras sale el siguiente cofrecito y utilizamos a nuestro colegui Greg para ir cogiendo las recompensas. Cogemos el cofre gratis y en este caso vamos a coger un tanque, que es el primo. Fijaros qué cantidad de cosas tenemos por aquí. A ver, tengo un cofre que vamos a utilizar para una llave épica. Eso está muy feo, pero pues es lo que toca. Y ahora voy a coger a la reina. Fijaros la cantidad de unidades. Madre mía, chicos, lo que nos acaba de salir aquí, no os hacéis una idea de lo top que es el tener tantas botitas. De hecho, ni la... Uy, cuidadito aquí con el Kaiju. No sé si tenemos ya suficiente fuerza para poder derrotarlo, pero lo podemos intentar. Vamos. Fijaros lo que le hacemos de daño. Él nos daña también, pero fijaros, ¡pum! Madre mía lo que acabamos de hacer aquí. Creo que 50 de oro es el máximo. Cogemos a Dynamite, que nos viene muy bien. Y seguimos, oye, increíble, me cojo la curación, que esto viene espectacular. Fijaros que vamos muy bien de momento, habiendo empezado un poquito regular, tenemos 40 de oro. Y vamos a coger otro Dynamite, que nos da un poco igual si nos molestan. Vamos a utilizar otra curación por aquí, para lo que pueda faltar. 50 de oro ya, fijaros, el rival que dice, hostia, lo que me está metiendo aquí el señor. Fíjate, es que es increíble lo que le podemos hacer al rival, no tiene ningún sentido. Lo hemos eliminado además. Bueno, pues ni tan mal. Vamos primero con muy poquita ventaja. Entonces, cuidadito con aquí. Cogemos la gallina, porque la gallina nos da unos busteos muy buenos. Cuidadito aquí, porque quedan apenas unos segundos y no tenemos tantos recursos como para ir sobrados. Pero podemos hacer mucho. Madre mía, nos dan las gemitas. Eso está espectacular. Me alegra mucho. Venga, coge más moneditas de oro por aquí. No quiero coger al Kaiju porque creo que perdemos demasiado tiempo. Vamos. Cuidadito por aquí, que tampoco quiero liarla. Abrimos cofre, que me sale. Medic, que está muy bien. Y yo diría que, bueno, terceros. Pero si podemos con el Kaiju este, ¿qué? Si podemos con el Kaiju este, ¿qué? Cuartos, no hay problema. Derrotamos al Kaiju en los últimos segundos. Mira, pum. Segunditos. Primeros. Vamos. 156. Y nos llevamos este primer puestecito. Madre mía.
Madre mía, mi gente. Cositas. 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 Primera partida, primer puesto. Yo no digo nada, lo digo tal. Bueno, racha de 12 ya. Racha de 12. A ver, estaría muy bien que para demostrar que sirve, nos saliera algo ahora espectacular. Increíble. Maravilloso. A ver, especial. Bueno, un especial grande. Un especial grande también es bastante decente y nos salen unos medics que están muy bien. Seguimos cumplimentando nuestras misiones. Fijaros que hemos podido hacernos las cosas bastante sencillitas, bastante bien. Así que vamos a darle otra partidita y después subimos de nivel los personajes para ir desbloqueando recompensas. Veamos, de nuevo, barranco problemático con aparición real. Aquí no nos dan tantas recompensas ni tanto oro, así que vamos a tener que ir más centrados todavía en la estrategia. Así que vamos con nuestro amigo Greg, perfectísimo. Espérate, Greg, no te enfrentes al fantasma real, que todavía no tenemos fuerza para destruirlo. Vamos a venir por aquí. Y bueno, aquí tenemos el problema. Vamos a coger el gallino. Vamos a venirnos aquí de nuevo. Y vamos a coger al bárbaro, que es una unidad bastante completita. Ahora cogemos el arbolito y nos da el oro suficiente como para poder abrir otro cofrecito, yo creo. Perfecto, perfecto, perfecto. Abrimos cofre. Y ahora vamos a coger a un tanque. Ya tenemos un Greg, entonces lo que podemos ir es cogiendo arbolitos. Además tenemos furia. Bueno, no he cogido eso, que ha estado bastante mal de mi parte. Y vamos a ir ya matando algunas unidades por aquí. Oye, cuidadito aquí, cuidadito. Vamos a utilizar la furia porque se nos complica un pelín. Mira, nuestro fantasma se enfrenta al suyo. Vamos a coger esto. Y ahora un Dynamite también bien. Perfecto, perfecto. Endoflop nos lo hacemos por aquí. Vamos a ir quitando a Endoflop, que parece que Endo le sabe también a las estrategias. Y vamos a ir ahora acompañando un poquito a nuestro... Mira. Cuidadito, cuidadito aquí. ¡Pum! Le hacemos pupita. Le hemos hecho daño. Ha cogido un Greg. Ha cogido un Greg que no sé muy bien para qué, pero lo ha cogido. Vale, vamos a matar nosotros a las unidades. No voy a utilizar el cofre épico. Creo que de momento no nos hace falta. Y aquí nos vendría muy, muy bien un medic. Ya te lo puedo garantizar. Que no ha venido. Entonces en este caso voy a sacar un polluelito. Vamos a sacar el cañón aquí y Endoflop, amigo mío. Endoflop, amigo mío, estás fuera. Estás fuera. Endoflop, compi. Me creía yo. Digo, ¿qué está pasando aquí? Abrimos un cofre gratis que nos sale Shelly. Perfecto. Y ahora vamos a ir recolectando algunos materialitos por aquí. Primer puesto, pero no nos confiemos. De momento la estrategia de empezar con Greg siempre funciona, es increíble. Vale, y ahora vamos a meterle pupita aquí, aunque nos haga mucho daño. A ver si nos puede salir un medic, de verdad. Porque es una unidad que nos da mucho apoyo a estas alturas de la partida. No nos sale, así que voy a coger a otra unidad que nos ayude a tanquear un poquito más. Y después buscamos ya un Colt, una Shelly o cositas del estilo. Bueno, estos van a caer por aquí, así que yo no me confío todavía. Mis unidades están a poco de vida y eso sí me supone un pequeño problemilla. Entonces vamos a... Mira, este hechizo está muy bien. Cuidado aquí con Denilov. Denilov. Vale, nos deshacemos de uno. Voy a lanzar la bomba aquí para poder destruir al gigantote. Y ahora sí que sí deberíamos tener oro para abrir el cofrecito number. Ahí está Medic, eso está muy bien. Eso está muy, muy bien. Fijaros que ahí nos ha venido un ejército de soldados de un tal Branu. Lo que pasa que él no sabe que vamos a por él con la cara destapadísima. No nos preocupa. Y fijaros que ahora tenemos un ejército mayor que el de Branu. Cogemos aquí a una señora bomba. De hecho, podemos venirnos por aquí y hacer todavía más daño. Es decir, nos hace pupita. Pero nosotros a él más. Y eso de tener, bueno, tranquilidad, porque tampoco queremos morir entre terribles sufrimientos. Mientras el... ¡Oye, esto está muy bien! Nos enfrentamos aquí. Este señor se quiere enfrentar a nosotros. Es un señor de los duros, de los que ya no quedan. Vale. Estamos... Vale, eso es. Hemos perdido muchas unidades en este uno para uno, pero tenemos cofres gratis, así que... Bueno, he cogido un Greg porque no sé contar. Que eso es algo importante, significativo. Pero podemos ir abriendo diferentes cofres que se van a ir abriendo mientras estemos aquí. Entonces, nosotros vamos a ir recolectando estas unidades. Un cofre épico que está muy bien para coger a la que nos va a permitir atacar de lejos. Fijaros, 3 segundos y nos volvemos a llevar el primer puesto. Madre mía del señor. Empezar
con Greg creo que no tiene de verdad sentido ninguno. Estoy flipando. Uno de uno, otro de otro. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mañana de verdad con el vídeo en el que os explique cómo hacer la estrategia completa vais a decir ¡wow! Bueno, 8 tiradas y como un super grande. Perfecto. ¡Un ejército de pollos! Más 10 de pollos, perfectísimo. Y ahora vamos a ir subiendo de nivel antes de continuar, porque el objetivo es conseguir pues los personajes nuevos, ¿no? Y de esta manera, pues mira, un medic, perfectísimo. Y nos falta por aquí una gallina, un pollo. Perfecto. Y ahora nos dan, importante, recompensa, 3.000 de oro. El oro creía yo que iba a ser más secundario y es muy importante. 10.000 de oro. Y ya mañana con la mega unidad os voy a poder traer todo. La verdad, muchas ganas de contaros cómo funciona. Ahora, me vengo a la tienda. ¿Por qué? Porque me sobra... ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Me han dado algo? ¡Ah, me han dado un... ¡Oh, wow! Bueno, en este caso creo que tengo los que necesito. Me vengo a la tienda porque me sobra un poquitito el oro. Y me voy a comprar un pack de otros 6. Porque ahora mismo me sobra. Cuidado con malgastar el oro. Y vamos a por otra partidita. Ya que ahora tenemos volver a tirar, que eso está muy bien. Y tenemos todavía... ¡Buah! Cofres épicos a gogo. Vale, este modo sí se me da un poquito peor, pero no pasa nada porque confiamos... ¡Buah! Una reina arquera, no está mal empezar con ella. Y ahora vamos a buscar a ver si saliera Greg en el siguiente. Greg, es la estrategia del día. Bueno, la verdad que está muy bien que me hayan dado 0 unidades de dinero. Como podéis ver... ¡Uy! ¡Madre mía! La reinita arquera. Y me da 0 unidades de nuevo. Bueno, utilizamos a el primo como tanque. Madre mía, este viene a tope, viene a tope. ¡Viene a tope! ¡Hostia! Viene a tope, viene a tope. Viene a tope. Creo que no podemos, ¿eh? Huimos, huimos, utilizamos al pollo. ¡No! ¡No, no puede ser, no puede ser, no puede ser! Bueno, esta partida no la vamos a contar porque la verdad ha sido bastante caótico. No me esperaba que tuviera un rey bárbaro evolucionado en fase 1. Y en este caso, que además cuesta mucho dinero mantenerlo, 3.200 mantener la racha. De momento no la voy a mantener, nos quedamos con un cofre común y no hay ningún problema. Es decir, no voy a quitar una partida que perdamos en 3 microsegundos porque no tendría sentido. Y porque todavía queda partida por jugarse. Bien, cambia formas. Madre del señor, chicos. Prepárense aquí que se vienen los problemas. Aquí lo único que tienes que tener es Goblins y Gregs, ¿vale? Goblins y Gregs como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Pues ahora lo veréis. Si consigues Goblins, verás que, bueno, el oro te va a llover. Si no los consigues, pues tienes un problema. Entonces, bueno, ¿tenemos un problema? Tenemos un problema. Tenemos un pequeñísimo problema, además. Pero bueno, no mal del todo, a ver si nos saliera ahora. Goblin, por favor. Vamos a tirar a ver si nos saliera Goblin. No nos sale Goblin, pero nos sale Greg, que ya nos da la fusión. Y podemos cortar los árboles de uno en uno. Fijaros que, de nuevo, cofre por aquí. Abrimos gallina, ahora tenemos mucha gallina. Conseguimos por aquí el oro. Matamos estas unidades. Pim, 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 pim. Fijaros que es así con el pollito. Venimos acá, Goblin. No da Goblin, me cago en 10, pero vamos con Selys y un ejército de pollitos. El pollito al principio tampoco está mal, no nos vamos a quejar del polluelo. Vamos con tranquilidad, porque nuestra Selys todavía no ha evolucionado. Y me parece que otra Selys en grande no nos viene mal. Fijaros que aquí la Selys hace mucho daño y nos permite ir consiguiendo. Ahora mismo todos los jugadores están centrados en conseguir copias y copias de copias, entonces sin ningún problema... Otra Selys, madre mía, pues será otra Selys, mis brothers. Triple Selys puede ser una bomba, pero tiene mucho daño y no tenemos nada que tanque como tal. Así que con cuidado, pim, 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 pim. Y ya mismo nos vamos a tener que poner las pilas. Otra Selys, me cago en 10. Cuando el juego quiere que juegues algo, te lo indica bastante claro. Mira, Cuertiplaja acaba de caer, cuidadito con las ansiedades por aquí. Vamos, pum, pum, pum. Mira, mira, mira. Mira al bo, mira al bo. Mira al bo que no le sabe. ¡Hostia! Vamos, vamos, vamos. Que se crea que puede con nosotros. Vamos a ver si nos saliera un medic, que estaría muy bien, la verdad. Bueno, o una triple Selys también está muy bien. Triple Selys me hace confiar en que... ¡Hostia!
Mira, mira, ese lleva goblins y ese es una arma de destrucción masiva, chicos. Así que... Oa, y alguien lleva también bruja. Alguien lleva bruja y eso nos va a doler al final de la partida. Pero bueno, continuamos. Y podemos tener un ejército de gallinas. Madre. Bueno, no, no es que me hagan especial ilusión las gallinas, pero mejor que nada, ya que son speeders. Y nos dan la capacidad de aumentar los turbos muy rápido. Lo que pasa es que no me encuentro ningún jefecito. ¡Hostia! Vamos a tener cuidadito porque ese llevaba bastantes más gallinas que nosotros. Y nos faltan un par de moneditas de oro todavía. Vamos, vamos, vamos por aquí. Por acá. Conseguimos las moneditas. Y a ver qué nos da. ¡Fuck! Teníamos problemas por aquí. Bueno, vamos con los bárbaros. Quedan todavía jugadores. Un minuto de partida. Voy a ir con la bomba por aquí. Vale, 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 vale. Cuidadito. Ese señor ha dicho ¡wow! A ver, de momento no nos va a molestar. Oh, vale, vale, vale. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito que el tío y él y yo sabemos que enfrentarnos sería el mayor problema que podríamos tener. Todavía quedan 40 segundos. Es decir, tenemos oportunidad de conseguir material y ir. Un cofre épico por aquí. Una brujita nos salvaría la partida. Una brujita, no. Muchas brujitas. Y ahora empieza el juego en los últimos 30 segundos. Voy a coger la curación, que va a ser bastante clave, os lo puedo garantizar. Y ahora vámonos que nos vamos a la zona central. Vamos, 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 vamos. Curación. Vamos, con cuidadito. Vamos. Es decir, ahora mismo el juego está explotando. El juego está explotando. Lo bueno es que tenemos mucha curación. Lo malo es que nos faltan mucho por conseguir todavía. Pum, pum, pum. Vamos, 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 vamos. No sé qué está pasando. Bueno, hemos sufrido dañitos ahí, hemos sufrido dañitos. ¡Ay! Bueno, no ha ido mal, pero tampoco ha ido bien. Siendo sinceros y siendo claros, hemos quedado sextos porque nos hemos centrado en la estrategia. Vamos a ver si podemos echar alguna partidita un poquito más normal para abrir el último cofre que tengamos. Porque la verdad que yo quiera jugar una estrategia con mi amigo Greg y Goblin. Y el Goblin haya dicho, yo me voy de vacaciones, mi compañero y mi fiera y mastodonte. A ver, Goblin no sale. Claro, es que la squad es aleatoria, eso me pone muy triste. Porque pues no lo puedo traer, que es lo que toca. Vale, pues tenemos última partida, epic, porque tiene dos modos y es cambia formas más aparición real. ¡Me cago en 10! Pues nada, pues tendremos que ir a darlo todo. Gracias, Greg, por empezar como a mí me gusta. El corta, ahí está. Vamos, me da igual el de este. Vamos a coger un medic para poder destruir a este señor y no sufrir tantos daños, no hay ningún problema. Cogemos las gemitas. Necesito oro para abrir esto. Venga, me vengo por aquí. ¿Y ahora qué me das? Una Shelly que va a evolucionar, perfecto. Y ya puedo abrir el siguiente cofre, vámonos, vámonos, vámonos. Venga, dame algo potente. Dynamite no está mal. Dynamite no está mal para farmear ahora en un segundito las unidades. Vamos, que necesitamos irnos al centro de la partida, que ya hemos visto antes que bueno, pues así están las cosas. Mis panas. Vamos con Greg para cortar el arbolito que hay aquí. Vamos a ver si podemos cortar el arbolito de abajo, que tiene que haber seguro 100%. Por favor, vamos allá. Corta el árbol, eso es. Y ahora acumulamos bastante oro. Con este oro vamos a coger una Shelly. Vamos con la Shelly por aquí. Que Shelly va a eliminar a nuestros rivales con la destrucción masiva y brutalísima. De momento vamos muy bien, vamos muy, muy, muy bien. Vamos con un bárbaro y ahora estaría muy bien poder pivotar a lo mejor a algo más tanky. Que va a ser que no, ¿no? Entonces cogemos a Shelly que todavía nos da poder. Vamos a coger, bueno, una triple Shelly, pues tendrá que ser. Está muy bien porque estamos en la zona central, que se abre en un minuto y medio. Y vamos a tanquearnos todo esto, como se suele decir. Madre mía, madre mía, madre mía. Y bueno, nos sale otra Shelly. No era lo que me esperaba, pero bueno. Vamos quitándonos de en medio todas estas... Uy, 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 uy. Vamos a utilizar la... Uy, 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 uy. Bueno, no sé si vamos bien o mal, pero ha ido. Algo ha hecho. ¿Vale? ¿Nos lo hacemos? Buah, las Shellys tienen bastante daño. Tienen bastante dañito. Vamos, con tranquilidad, vamos, segundos, pero no nos confiemos porque nos han hecho bastante pupita. Hemos matado bastantes fantasmas, también te digo. Entonces, podemos permitirnos la tranquilidad a ver qué nos sale en el siguiente cofre.
Uf, un ejército del Primos son tanquecitos, pero no hacen mucho dañito. Eso es una reality, una real. Uy, 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 cuidadito por aquí. A ver, podemos enfrentarnos al Kaiju. Yo no estoy muy seguro. Vale, cuidadito aquí. ¡No! Vale, enfrentarnos al Kaiju puede que sea el mayor error de la partida, pero también puede ser el mayor logro de la partida, así que... cuidado por aquí. Vale. Vale, ahora se viene por ahí un ejército de unidades que tenemos que tener en cuenta. Quiero derrotarlas, quiero derrotarlas. Me llevo esto, vengo por el cofre. Vengo por el medic. Vamos. Vamos. No hay problema, nos curamos mucho, nos curamos muchísimo. Vamos. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. El ejército de... el ejército este nos ayuda. El ejército está siendo la clave, mi gente. Vale, cofre épico, cofre épico. Fuck, es otro medic. Bueno, algo es algo. Vamos tercero, pero no nos podemos confiar. Vamos con nuestro ejército, 100%. Porque son los que nos pueden... son los que nos pueden carrear aquí. Escúchame, escúchame. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Huimos. Huimos porque nos acaban de limpiar el campo. Cofre épico, brujita. Fuck, no me esperaba eso. No me esperaba esto. Madre mía. No. No, 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 no te creo. No te creo a 20 segundos. A 20 segundos, mi gente. A 20 segundos necesito abrir ese cofre. Necesito abrir ese cofre. Me sale reina arquera. Madre mía. 10 segundos. Vamos cuartos. Mantenemos la vida. Sin problema. Bueno, cuartos no es mal puesto teniendo en cuenta que casi nos quitan la life. Y me abro otra brujita. Y me elimino esto. Uf, bastante apretado, tengo que decir, en último momentito. Bueno, pues 45, que tampoco está mal. Abrimos un cofrecito normal, diría yo, vamos a verlo. Madre mía, esto le pone a uno bien... ¡Oh! ¡Épico! Una unidad de reina arquera, que está muy bien. Fantasmita real por acá. De libro, oye, de hecho, iba a decir, ya estamos en el mundo desértico, ¿no? Es decir, estamos aún, bueno, estamos bastante lejos de Nita. Y diría también que tenemos por aquí desafíos de principiantes en unas horitas, que está muy bien saberlo. El libro, bueno, el libro ya nos pide un montón de recursitos. Así que para terminar, diré que aunque el vídeo no ha salido tal como esperaba... Diré que parece que las squads no las puedes terminar de decidir tú. Y bueno, como estés viendo, a mí me salen muchas unidades que todavía no tengo. Pero la estrategia principal, 100% y efectiva, os lo puedo garantizar, es Greg, Goblin, Goblin Greg, Goblin. Y a partir de ahí empezar a moverte porque vas a contar con una gran cantidad de recursos. Aún así, has visto que en la mayoría de partidas... vas bastante bien, así que cuéntame un poco qué tal y prepárate para el vídeo de mañana que te va a permitir ganar la mayoría de tus partiditas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.